Buenos días a todos y a todas. Gracias por inscribiros en este webinar sobre impresión funcional. Mi nombre es Manuel Esteban, soy responsable de mercado del área de procesos de fabricación y materiales. Voy a haceros antes de nada una pequeña introducción al webinar en la que, bueno, os tengo que informar que esta sesión estará grabada y posteriormente se enviará a todos los asistentes el link con el vídeo que además, bueno, estará en el canal que tenemos en YouTube. La presentación que vais a ver en unos minutos también se os enviará. En la misma aparecen tanto mis datos de contacto como los de mi compañero Ibai, pues por si quisierais hacernos alguna consulta. Cuando finalice esta presentación, habrá un turno de preguntas. Podéis ir escribiendo las mismas durante el desarrollo del webinar justo en la zona que es reservada para preguntas, pero se responderán únicamente al final. Y por último, bueno, en los próximos días, nuestros compañeros de marketing os harán llegar una encuesta donde nos gustaría que nos dierais vuestro feedback. Es una encuesta muy sencilla y muy rápida de contestar, nada complicado. Esto en cuanto al desarrollo del webinar, pero bueno, por otro lado, aunque me imagino que más o menos, pues bueno, todos conocéis Tecnalia, me gustaría daros unas pinceladas sobre quiénes somos y qué hacemos. Entonces, respecto a quiénes somos, pues bueno, Tecnalia es un centro de investigación aplicada y multidisciplinar con sede en el País Vasco. Ahora mismo somos ya pues más de 1.500 personas repartidas en varias localizaciones, mayoritariamente aquí en Euskadi, donde estamos en las tres provincias, en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Álava. Luego también tenemos sedes en Zaragoza y Madrid. Y a nivel internacional estamos en Francia, en Burdeos, en Serbia, pero también en Colombia y en China. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues Tecnalia trabaja actualmente en siete ámbitos de actuación que están, bueno, totalmente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Me estoy refiriendo pues a transición energética, a economía circular, a salud y alimentación, a movilidad sostenible, a fabricación inteligente, a ecosistema urbano y a transformación digital. Es decir, intentamos cubrir todas las necesidades que el ecosistema industrial demanda. Bueno, una cosilla antes de que se me olvide, os quería indicar que los próximos 6 y 7 de marzo vamos a estar en Múnich en la Feria LOPEC. Es un evento muy representativo de este sector. Supongo que pues algunos de los aquí presentes ya la conocéis. Y bueno, pues estaremos encantados de recibiros en nuestro stand, donde podréis conocer pues tanto a Ibai como a su equipo y por supuesto nuestra propuesta de valor. 6 y 7 de marzo, LOPEC en Múnich. Y ahora, bueno, sin más dilación, paso a presentar a mi compañero Ibai Santamaría. Ibai es el actual responsable de la plataforma de impresión funcional en Tecnalia. De formación es ingeniero industrial por la Escuela de Ingeniería de Bilbao y además máster en gestión de proyectos y energías renovables. En cuanto a su experiencia, pues mencionaros 15 años en el sector automoción, principalmente en roles de I+D, donde 6 de esos años son en el campo de la electrónica impresa. Tiene múltiples participaciones en proyectos europeos y en convocatorias nacionales y locales. Y, por supuesto, atesora un amplio conocimiento del mercado y de las diferentes tecnologías englobadas dentro del Printed Electronics. Entonces, ahora sí que os dejo con Ibai y volveré, pues bueno, en el turno de preguntas. Ibai, adelante. Vale. Muchas gracias, Manuel, y gracias a todos los asistentes. La verdad es que estamos hasta cierto punto abrumados por la acogida que ha tenido este evento, lo cual no hace sino confirmar el buen momento que atraviesan estas tecnologías y, muy en concreto, el encaje que está teniendo en el tejido empresarial de nuestro entorno. Así que un poco con esa coyuntura tan prometedora en mente, hemos planteado esta sesión como un pequeño alto en el día a día, para tomar altura y tener una perspectiva de qué es la impresión funcional, qué ventajas tiene, a qué retos se enfrenta, porque muchos de vosotros ya estáis trabajando con nosotros o con la impresión funcional en general, pero algunos de vosotros no tenéis, tenéis, intuís que algo puede haber que interese tanto a vuestros procesos como a vuestros productos y creéis que hay ahí una oportunidad interesante, y así que vamos a aprovechar también
para poner el foco en diferentes aplicaciones en las que puede tener cabida estas tecnologías. Y queremos aprovechar también esta sesión para haceros partícipe de una reflexión estratégica que hemos realizado a lo largo del último año en el grupo de impresión funcional de Tecnalia y que ha derivado en una redefinición de las propuestas de valor. Luego las vamos a ver. Y terminaremos ya volviendo un poco, bajando los pies a tierra y viendo cómo se ha desarrollado un demostrador, un caso práctico. Va a ser una pequeña visita virtual a nuestras instalaciones en la que podréis ver cómo hemos llevado una idea inicial por las diferentes etapas del proceso hasta que hemos terminado con un prototipo funcional. Así que esperamos que os guste. Pero antes, ¿qué es impresión funcional, no? Muchos de vosotros, todos, estáis familiarizados con lo que a partir de ahora vamos a llamar electrónica convencional, que son estas placas verdes, un sustrato rígido de FR4, unas placas a las que también se denomina circuito impreso o PCB, lo cual puede llevar a cierta confusión. Pero bueno, son esa electrónica convencional en la que se montan componentes discretos sobre una placa rígida. Es una tecnología muy madura, muy establecida, presente en muchos de los dispositivos que utilizamos día a día, que todavía tiene recorrido, pero también tiene sus limitaciones. Y con esas limitaciones en mente, hace años ya se empezó a trabajar lo que hoy en día denominamos impresión funcional, que es esa familia de tecnologías que vienen a complementar allí donde no llega la electrónica convencional, utilizando materiales de diferente naturaleza, sobre todo funcionalizando sustratos no ya limitados a SFR4, sino que estamos abriendo el campo a cualquier tipo de sustrato. Se desarrollan una serie de tecnologías con la idea de funcionalizar productos donde no es del todo posible hacerlo con electrónica convencional o donde no es muy conveniente y, en algunos casos, no ya solo sustituirlo, sino también complementar esa electrónica convencional. Eso es una idea que creo que se os quede muy, muy grabada. Es que la impresión funcional no es un sustituto de la electrónica convencional. Puede llegar a serlo, pero en general estamos viendo casos de uso en los que ambos conviven. ¿Y por qué quería mostraros aquí esa serie de nombres que veis ahí? Porque, lo dicho, no deja de ser una tecnología relativamente nueva, aunque ya tienen bastantes años de desarrollo, pero debido a que se utilizan materiales de diferente naturaleza, debido a que cada uno lo ha afrontado desde su punto de vista, pues ha ido teniendo diferentes nombres a lo largo de la historia. Así habréis oído hablar de Organic Electronics, de Flexible Electronics, Printed Electronics sigue bastante en boga, incluso se hablaba de Printed Intelligence, pero el término que más acogida tiene hoy en día es impresión funcional y, de hecho, el clúster transversal al que Tecnalia pertenece y que engloba aquellas empresas que sois activas en el campo de impresión funcional, de hecho, se denomina Functional Print. Y, bueno, recapitulando, ¿impresión funcional qué es? Pues, lo dicho, es una familia de tecnologías alternativa, pero principalmente complementaria a la electrónica convencional, con el foco puesto en funcionalizar productos de maneras que no era posible hasta ahora, ya sea por geometrías complejas, por naturaleza del sustrato, a veces incluso por motivos económicos. ¿Y qué tienen en común todas esas tecnologías? Es que se trata de tecnologías de impresión, son tecnologías aditivas que permiten depositar localizadamente materiales funcionales, tintas conductivas, tintas dieléctricas, incluso componentes discretos, sobre cualquier sustrato, independientemente de la geometría, del material. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué alguien optaría por la impresión funcional y no por la electrónica convencional? Pues, bueno, hay tres drivers muy claros de mercado. Uno es la sostenibilidad, otro la innovación de proceso y el último, y para mí más importante, la funcionalidad y los diseños innovadores. Entonces, bueno, como bien ha dicho Manuel, esta presentación os la vamos a compartir. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero daros unas pinceladas. ¿Por qué es más sostenible la impresión funcional? Pues partimos de la base de que es un método de fabricación aditiva, lo cual conlleva un menor consumo energético, mejor aprovechamiento de materiales. Bueno, eso creo que es bastante transversal a todas las tecnologías de fabricación aditiva. Innovación de proceso, que suele ser lo que primero engancha a las empresas, ¿no? Porque oyen hablar de esto es disruptivo, va a cambiar la manera en la que yo fabrico mis componentes porque me va a permitir ciclos de desarrollo de producto más rápidos por la facilidad de prototipado. Se habla de manufacture on demand, ¿no? Esto, el hecho de que utilicemos tecnologías de impresión, en muchos casos digitales, permite la personalización en masa de los productos. Y
Y bueno, aquí es donde se suelen enganchar mucho las empresas, pero donde desde Tecnalia tenemos identificado que está la gran, gran ventaja de la impresión funcional respecto a la electrónica convencional, es en esa capacidad de funcionalizar productos de manera que no era viable hasta ahora, ¿no? En ese sentido, podemos estar añadiendo funcionalidades a superficies grandes, podemos funcionalizar productos estrechables, flexibles, eso nos da una libertad de diseño descomunal. Antes, cuando hablábamos de integrar electrónica, siempre pensábamos, bueno, pues tengo mi producto, ya tengo que ponerle una caja que lleva dentro una electrónica basada en una PCB rígida. Con este enfoque estamos eliminando esas restricciones de diseño. Entonces, lo dicho, la adopción generalizada de la impresión funcional creemos que pasa por encontrar nuevas aplicaciones, aportar nuevas funcionalidades a los productos actuales, y creemos que ahí está la gran fortaleza de la impresión funcional. Y bueno, un poco para los que sois más nuevos en esto, aprovechamos para, en este bucólica estampa, daros unas pinceladas de en qué sectores es de aplicación la impresión funcional y qué aplicaciones concretas son posibles. Ahora iréis viendo aquí unas burbujillas con diferentes aplicaciones concretas asignadas a algunos de los sectores. Vemos aquí automoción, vemos deporte, hay industria, aeronáutica, pero bueno, las funcionalidades que vamos a ver ahora son en realidad extrapolables a cualquier sector, variando materiales, variando formas de integración. Entonces, bueno, la que para nosotros hemos identificado como más importante y con mayor recorrido es la posibilidad de integrar sensores, sean sensores de temperatura, sensores de información, biosensores, todo tipo de sensores, o todo tipo. Muchos tipos de sensores son susceptibles de ser fabricados mediante técnicas de impresión, lo cual permite que se integren en sustratos flexibles, por ejemplo, como vemos aquí, para un maillot que monitoriza algunas constantes vitales del corredor, por ejemplo. Y lo dicho, esto es extrapolable, y pongo el foco cuando hablo de los sensores, al resto de sectores. Y es que los sensores son demandados no solo en los wearables, sino que estamos viendo que hay mucha tirada en el ámbito industrial, porque estamos ofreciendo una alternativa más integrable de sensóricas convencionales. También en aeronáutica vemos que es un nicho muy potente y, bueno, en general es bastante transversal. Si hemos dicho que los sensores era la aplicación con mayor recorrido, en los orígenes de impresión funcional vemos que se hablaba de circuitos de iluminación, que sigue siendo una aplicación muy concreta y con mucha tirada. Hablábamos de que estamos sustituyendo mediante técnicas de impresión, de técnicas de fabricación aditiva a la electrónica convencional, lo cual no quita para que podamos seguir aprovechando algunos de esos elementos de la electrónica convencional. Por ejemplo, aquí en la foto que veis ahí, veis unos LEDs que no dejan de ser componentes discretos, no son impresos, aunque también estamos trabajando en desarrollar alternativas impresas. Pero bueno, se trata de tomar lo mejor de esa electrónica convencional y llevarlo a un producto de tal manera que, en este caso concreto, podríamos, por ejemplo, reducir el número de componentes que constituyen esa pieza iluminada. Bueno, en el ámbito industrial podríamos hablar de HMI, interfaces de humano-máquina, a la que hemos llegado básicamente de complementar los sensores, en este caso los capacitivos, con los circuitos de iluminación. Si juntamos ambas capacidades, al final podemos dotar de un panel de mando, por ejemplo, a una máquina en la que interactuamos con el proceso. Por supuesto, en aeronáutica y en aeroespacio, que luego podremos ver, la impresión funcional tiene un interés crucial, en tanto en cuanto que nos permite reducir el peso de los elementos que componen, en este caso, el avión. Y siempre se ha visto como aplicación crítica, en la que todavía seguimos trabajando, porque es verdad que aquí hay un reto importante que luego veremos, que es la sustitución de cableado. Siempre se habla de que los aviones cuentan con kilómetros y kilómetros de cable, y está identificado, claramente identificado, y se está trabajando en sustituir, aunque sea parcialmente, ese cableado. Por supuesto, en construcción, en energía, disculpad, los calefactables, por ejemplo, para antihielo, es una aplicación interesante. Y como comentábamos, igual que en aeronáutica es importante la reducción de peso, no digamos ya en aeroespacial, donde aquí dejamos como inspiración una antena impresa, que puede ser adaptada a cualquier recoveco, pero tiene en cabida todo lo que hemos hablado antes. La sustitución de cableado, los sensores, este tipo de cosas. Pero bueno, diréis, ¿y por qué, si todo es tan bueno, hay tantas aplicaciones, tantas ventajas, por qué no es más ubicua la impresión funcional? ¿Por qué
no veo todos los días productos que estén fabricados con impresión funcional. Y es que es verdad que todavía hay una serie de retos. Hablamos antes de la electrónica convencional, que es ya un proceso muy establecido, muy escalado, muy optimizado, pero vemos que, si bien son tecnologías muy prometedoras, todavía en ese ámbito en concreto hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque luego veremos que la impresión funcional es una familia de tecnologías que hay que adaptarlas a vuestra necesidad concreta. Que si es una empresa que hace inyección, pues habrá que ver cómo la impresión funcional se adapta a vuestros procesos. ¿Que hacéis estampación? Pues lo mismo. Entonces, cada caso de uso va a tener una problemática asociada. Y abordando esa problemática asociada, trabajaremos en el escalado, pero sí que, lo dicho, son tecnologías muy, muy implantadas en industria, en algunos casos, como pues la serigrafía, la viabilidad industrial está asegurada, pero la integración con procesos ya existentes es algo sobre lo que hay que trabajar. Y bueno, hemos hablado también de integración, no de integrar en geometrías complejas, materiales complejos. Eso entra un poco en conflicto con la circularidad, ¿no? A mayor integración, eso condiciona de alguna manera a la sostenibilidad de los productos. Entonces, tenemos que abordar la circularidad, la sostenibilidad desde otro punto de vista. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada uno de los retos que estamos aquí identificando es trabajo que queda por hacer. Trabajo que queda por hacer en Tecnalia junto con las empresas. Pero que haya un reto no quiere decir que sea una razón para no meterse en la impresión funcional, sino que eso en realidad no deja de ser oportunidades. Ahí donde hay un reto, si acometemos ese reto y conseguimos dar resolución, al final seremos referentes en esta industria incipiente. Entonces, así como hablábamos de la circularidad, por ejemplo, de cómo la mayor integración supone un reto en cuanto a la recuperación de materiales, por ejemplo, pues se está trabajando muy activamente en el reciclado de los materiales que se están empleando, las tintas de plata, los polímeros. Y un punto muy importante en el que estamos trabajando es el cómo hacer que esos dispositivos que tienen ciertas funcionalidades embebidas, cómo hacer que sean más reparables, ¿no? Cómo poder acceder a esos circuitos que están embebidos en el componente para evitar que el componente llegue a esa etapa de reciclado. Pero sobre todo, y un poco unido a lo que hemos visto en la diapositiva anterior, creemos que la adopción masiva de impresión funcional tiene que pasar por solucionar la problemática que hemos comentado hasta ahora, el escalado, circularidad y demás, pero sobre todo por ofrecer algo totalmente disruptivo, algo que haga que rompa el mercado. Sería encontrar una aplicación o una serie de aplicaciones con gran encaje en el mercado y que encima solo sean abordables mediante impresión funcional. Entonces, aquí estamos hablando de nuevas funcionalidades, de complejizar las funcionalidades que hasta ahora son susceptibles de ser embebidas mediante impresión funcional. Pues bueno, si abordamos ese reto de la disrupción, yo creo que es donde más posibilidades de crecimiento tenemos todos. Y bueno, Tecnalia. Vale, hemos dicho que la impresión funcional es un campo muy prometedor, pero ¿qué hace Tecnalia? Tecnalia al final, disculpad, ¿seguís viendo bien la presentación, Manuel? ¿Se me ha salido? ¿Manuel? Sí, la podemos ver. O sea, estamos justo en la diapo 1. ¿En la diapo 1? Sí. ¿No habéis visto ninguna diapositiva hasta ahora? Sí, sí, sí que hemos visto, sí, pero ahora mismo está en la diapo 1. Vale, un momento, permitidme que salga. ¿Y ahora qué veis? ¿Veis una que pone impresión funcional? Efectivamente. Vale, en blanco, ¿no? Disculpa. Eso es. Disculpa. No sé qué puede pasar. Bueno, en cualquier caso, impresión funcional en Tecnalia. Bueno, Tecnalia ha identificado claramente como este campo, que este campo es un área muy prometedora, con muchas posibilidades. Entonces, se ha realizado una apuesta muy fuerte y hemos consolidado un grupo de personas que vienen de diferentes ámbitos, de personas que vienen del ámbito de la física, de la química, de la electrónica, de los materiales, y tenemos un grupo muy potente con sede aquí en Donosti, en la que estamos desde el que estamos afrontando los diferentes retos de la impresión funcional, dando continuidad a unas ideas que normalmente nos proponéis desde las empresas
y acompañándolos en un proceso hasta que llegamos a un prototipo funcional. Entonces, en ese proceso estamos, somos activos en la definición de especificaciones, somos capaces de acometer el diseño electrónico que requieren estas aplicaciones, pero nuestro core, sobre todo, va a estar en la selección y adaptación de materiales. Algunos preguntaréis a ver si formulamos tintas. No, no formulamos tintas, pero sí que nos basamos en formulaciones comerciales para adaptarlas a las particularidades de los procesos que trabajamos en Tecnalia, que es el otro pilar en el que está nuestro know-how, que es coger esos materiales, adaptarlos y desarrollar los procesos de impresión más adecuados a vuestra casuística particular. Una vez hayamos seleccionado materiales y desarrollado las tecnologías de impresión, procedemos a la impresión y hibridado de componentes discretos, se caracterizan funcionalmente dichas funcionalidades y dependiendo de si la integración tiene que ser en un proceso ya totalmente conocido por la empresa o si existe un reto desde el punto de vista de integración en el que Tecnalia pueda acompañar también a la empresa, porque una de las grandes fortalezas de Tecnalia es que somos un centro tecnológico muy grande, con grupos trabajando en muchas áreas diferentes, y el hecho de que la impresión funcional sea un ámbito transversal permite también que haya sinergias entre los diferentes grupos. Esta foto que vemos aquí en concreto es representativa de las grandes sinergias que tenemos con los grupos de composite y de polímeros. Entonces, la idea es acompañar a la empresa también en esa integración, incluso en el desarrollo de procesos nuevos que luego se puedan escalar a la empresa. Y, por supuesto, como Tecnalia, capacidades de testeo y caracterización, todas las que haga falta y más. Entonces, antes de seguir, y por no abrumaros con un equipamiento que tenemos en el laboratorio, un pequeño vistazo al laboratorio. ¿Veis bien el vídeo, no, Manuel? Igual sí, se ve perfectamente, sí. Pues esto que veis aquí es nuestro laboratorio. Aquí veis las diferentes máquinas de impresión. Entonces, este laboratorio está en Donosti. Extender otra vez la invitación a que vengáis a visitarnos. Y bueno, lo dicho, nuestro core a seleccionar, a adaptar materiales para imprimir. Y para ello tenemos una serie de tecnologías de impresión. De hecho, casi todas las tecnologías de impresión están representadas en nuestro laboratorio. Podemos hacer inkjet en plano, podemos hacer dispensación también en plano, en este caso 2.5D, son estas dos máquinas que veis aquí. Y en esta me vais a permitir que me detenga un momento, porque es un equipo singular, es una máquina de 5 ejes, de cabezales intercambiables, en la cual tenemos la capacidad de montar diferentes cabezales de impresión, incluso cabezales de pick and place o de fabricación aditiva, FDM. En este caso aparece aquí indicado aerosol jet y piezo jet. Y el gran salto que nos ha permitido dar esta máquina es que ahora somos capaces de imprimir no solo en plano, en lo cual nuestro equipo tiene ya una experiencia muy, muy extensa, sino también hacerlo sobre geometrías 3D. Al ser un robot de 5 ejes, montamos, introducimos en nuestro componente que queremos funcionalizar en esta pieza, ese componente empieza a girar. De igual manera, los cabezales de impresión tienen ciertos grados de libertad y la idea es poder ir imprimiendo sobre estas geometrías 3D, imprimiendo y depositando componentes con el pick and place que comentábamos, lo cual es bastante diferencial de las máquinas de pick and place que podemos encontrar en el mercado habitualmente. Disculpad, la presentación se me salta. A ver, volvemos aquí a la máquina. Bueno, pero básicamente, bueno, no olvidar la serigrafía, disculpad. Hablábamos de que el escalado es un reto y es verdad que las tecnologías de impresión que hemos visto hasta ahora tienen cierto reto de escalabilidad, pero la serigrafía es una tecnología industrialmente asentada que permite, en comparación a las anteriores, cubrir áreas grandes con materiales funcionales. Entonces, bueno, también somos expertos en serigrafía y podemos abordar proyectos que la requieran. Al final, ¿cuál es el objetivo? Desarrollar prototipos funcionales, como estos que veis aquí. Hemos visto una placa calefactable, aquí vemos un circuito de iluminación. Esta es la máquina que os mencionaba antes, ¿veis? La pieza esa negra, cómo gira, cómo los cabezales de impresión también se van adaptando a esa geometría para, en este caso, depositar materiales conductivos. Y lo dicho, funcionalidades que podemos abordar. Circuitos de iluminación, en este caso impreso sobre 3D, sensores, calefactables, como vemos aquí, por ejemplo, todo embebido en un composite. Eso que veis ahí está dentro
de las láminas del composite a entrarnos más en detalle o imprimir en cualquier tipo de sustrato. En ese caso veis que es un sustrato estrechable, pero bueno, tenemos experiencia en imprimir sobre metal, sobre cerámica, vidrio, plástico, todo lo que se os ocurra. Y hemos llegado a la parte, esta que me hace ilusión contaros, que es la de las propuestas de valor que han salido de esta reflexión estratégica que hemos llevado a cabo a lo largo del año. Al final, la impresión funcional es un campo muy amplio, con muchas aplicaciones, muchas tecnologías. Pues desde Tecnalia hemos considerado que lo más inteligente era especializarse en algunas de ellas. Si bien es cierto que cuando hay una oportunidad grande, al ser también un centro de investigación grande, apostamos por ello y estamos acometiendo proyectos muy ambiciosos, pero bueno, estas son las cuatro líneas en las que nos estamos especializando en la plataforma de impresión funcional. La primera de ellas, la que os comentaba antes, impresión directa sobre la superficie final. Sea porque la geometría de la pieza no es planar, porque el material del que está fabricado pues no es el típico PET o policarbonato sobre el que se suele imprimir. Gracias al conocimiento que hemos atesorado estos últimos años y también con la incorporación de este equipo singular, podemos funcionalizar productos ya terminados mediante mediante procesos de fabricación conocidos, como inyección de plástico, estampación, lo que fuera. Tomamos esas piezas y sobre ellas podemos imprimir. En el caso de, aquí no aparece, pero en el caso de que fuese plano, podríamos hacerlo mediante serigrafía, o si ya es una superficie geométrica 3D, pues tendríamos que ir a estos equipamientos singulares y ir aprovechando las posibilidades de la máquina para depositar material sobre esas geometrías 3D. Y hago un pequeño alto también, hablamos de materiales disimilares, quiero hacer un pequeño alto en este muy particular, que son los velos electrohilados. En todos estos años de desarrollo, de presión, de búsqueda de materiales, nos topamos con este material en concreto, que son los velos electrohilados, pues es una familia de materiales, ya que dependiendo la formulación de la que se parta, vamos a tener un velo de un material u otro, pero bueno, es una familia de materiales basados en la proyección de nanofibras de dichos materiales que resultan en un tejido no tejido, como este que vemos aquí en la foto superior derecha, ¿no? Es un tejido no tejido poroso. ¿Qué quiere decir que sea poroso? Pues que vale, por un lado, si es un sustrato flexible, estrechable, que puede servir como sustrato final para una aplicación en un wearable, por ejemplo, pero ese carácter poroso permite también que, igual lo dejo para luego, permite que el material pueda fluir, el aire y el material pueda fluir a través de él, lo que posibilita también la integración de funcionalidades en composites. Pero bueno, quedaros eso, que podemos también desarrollar esos velos electrohilados con diversas funcionalidades atendiendo a la aplicación, pero muy en concreto está permitiendo que Tecnalia sea líder en el embebido de funcionalidades en composite. Uno que hemos incorporado recientemente es mediante un cabezal de fabricación aditiva que hemos montado en el DFDM, que hemos montado en ese equipo singular de cinco ejes que hemos visto antes, somos capaces ya no de tomar un producto e imprimir sobre su superficie final, sino fabricar el propio componente en esa máquina mediante FDM y a su vez ir imprimiendo simultáneamente esas pistas conductivas, ir hibridando esos componentes discretos, de tal manera que al final terminamos con una pieza fabricada en esa máquina cuyas funcionalidades están ya embebidas, están encapsuladas, protegidas del entorno. Bueno, aquí unas cuantas ideas inspiracionales, pero esto es algo bastante innovador. Y bueno, estamos trabajando en prototipos que no os podemos enseñar, pero que sepáis que si tenéis ideas en este sentido en mente, ya sea para robótica, para circuitos de iluminación, PCBs fabricadas mediante aditiva, que podéis contar con nosotros. Y bueno, creo que he pasado un poco por alto uno de los retos en la transparencia anterior, pero un reto clarísimo de toda la integración es siempre el conectorizado. Hemos dicho que la electrónica convencional convive con la impresión funcional. ¿Cómo se conectan ambas? Pues tradicionalmente estamos trabajando con FPCs flexibles, por ejemplo, de tal manera que un cable termina saliendo casi siempre de nuestros prototipos para engancharse a una electrónica de control normalmente fabricada mediante electrónica convencional, pero hemos visto que eso es un reto muy grande
y, una, por lo tanto, una oportunidad muy grande. En ese sentido, tenemos dos personas desarrollando sus tesis en este campo con el objetivo de desarrollar antenas, desarrollar dispositivos que permitan que esas funcionalidades que estamos poniendo en el producto, que estamos embebiendo en un composite, que estamos pintando sobre una superficie final, que sean totalmente autónomas, tanto desde el punto de vista de alimentación como de comunicación. Si tenemos un sensor de deformación, por ejemplo, embebido en una pala de aerogenerador, nos interesa que ese sensor se alimente inalámbricamente, que ese sensor pueda enviar las mediciones inalámbricamente, y para ello sí que es verdad que el mundo de las antenas ya tiene mucho recorrido, RFID es un campo muy maduro, pero ¿qué pasa cuando lo integramos en un composite? ¿Qué pasa cuando lo integramos sobre una superficie 3D? Pues bueno, hay una serie de problemáticas que es en las que nuestros compañeros están especializando su tesis y bueno, que para nosotros creemos que es muy importante de cara a futuro. Y vuelvo otra vez, lo dejo para el final, porque al final es la propuesta de valor que va a dar pie a ese caso de uso que os vamos a mostrar, que es el embebido de funcionalidades en composite. Entonces, hemos hablado antes de los velos, ¿no? Los velos es un habilitador para poder embeber funcionalidades en composite. Si bien es cierto que no es una condición sine qua non. Se pueden embeber ciertas funcionalidades en un composite si imprimimos, por ejemplo, sobre un tejido de fibra de vidrio, ¿no? Al final, la idea es similar, es tomar un sustrato flexible, sea un tejido de fibra de vidrio, sea uno de fibra de carbono sobre el que depositamos alguna capa para evitar que haya cortocircuitos. O sea, esos velos que hemos mencionado antes, el velo en este caso aporta una propiedad diferencial muy importante, que es que al contrario que esos tejidos de fibra de vidrio y fibra de carbono, tiene un mallado mucho más pequeño, lo que permite imprimir con pista más fina y que las funcionalidades que podamos embeber sean más complejas. Bueno, pero tener, sea uno, sea u otro, al final se trata de imprimir sobre ese tejido seco, hacer que ese tejido seco forme parte del laminado del composite y fabricar el composite mediante la tecnología que corresponda. Tenemos experiencia en RTM, en prepreg, en infusión, lo que fuera. Entonces, un poco, si tenemos ya todos claro cuáles son las propuestas de valor de Tecnalia, si os parece, pasamos a revisar cómo llevamos una idea a prototipo final. En este caso, es un caso de uso de una pieza de composite, de fibra de vidrio. Aquí el reto principalmente era hacerlo sobre una pieza grande. Esto que veis aquí es una foto, pero igual algunos ya conocéis este demostrador porque ya lo llevamos a la LOPEC del año pasado y creo que también estuvo en la máquina de herramienta. Bueno, es un portón representativo de automoción. En este caso, lo que vamos a ver ahora no es el proyecto concreto que llevamos a cabo con clientes, sino que está basado en esa geometría y lo hemos utilizado para mostrar las capacidades más representativas de nuestro grupo. Pero bueno, no deja de ser un portón característico del sector de automoción, fabricado con fibra de vidrio, con unas dimensiones aproximadas de más de un metro por lado. Luego hay una foto que se ve bien, para que os hagáis una idea. Uno de los retos era no solo ya embeber esas funcionalidades, sino la fabricación del composite como tal, por tamaño, por salida de conectores y demás. Pero aquí lo que hemos integrado para este demostrador funcional han sido casi todas las funcionalidades que hemos venido comentando hasta ahora. Interfaz humano-máquina, sensores capacitivos y circuito de iluminación. Un circuito de iluminación como tal, ya veis, con un montón de LEDs diferentes en los que no se aprecia caída de tensión. Sensores de deformación, sensores de temperatura y en concreto aquí abajo a la derecha veis un calefactable impreso y no se intuye, pero ese puntito azul de ahí, eso es también, bueno, es el conector al que está conectado un sensor de temperatura. Un sensor de temperatura también embebido que nos va a ir dando las mediciones de cómo se va calentando ese calefactable. Así que para ver cómo se fabricó ese prototipo, hemos preparado otro pequeño vídeo. Así está, me da un poco mejor. Igual os va un poco entrecortado, pero bueno, es mi conexión. Volvemos al laboratorio y empezamos por la etapa de serigrafía. Lo dicho, en este caso, encima que estamos abordando un reto en cuanto al tamaño de las funcionalidades a imprimir, también estamos imprimiendo sobre el tejido seco, lo cual no deja de ser una aplicación en plano,
pues bueno, hemos aprovechado que tenemos un equipo de serigrafía semiautomático con cámaras para hacer registros y demás. Es una tecnología totalmente asentada en el mercado para imprimir sobre las diferentes capas del composite esas funcionalidades que hemos ido viendo. ¡Viva! Se me ha ido otra vez. Ahora volvemos. Aquí está, la serigrafía. Entonces, bueno, una vez que hemos impreso esos circuitos, aquí se intuyen los capacitivos. Hemos impreso, en este caso, en tintas de plata, se han impreso sobre un tejido de fibra de vidrio. Tras la impresión, procedemos a la hibridación de componentes. En este caso, vemos que hay una serie de LEDs a mano izquierda. Se han adherido al sustrato utilizando adhesivos conductivos que nos garantizan tanto el conexionado eléctrico como la adhesión estructural necesaria. También está unido de la misma manera al conector, este FPC que se incluye aquí en la parte superior. Y hibridamos, pues, antes de proceder a la fabricación del composite, siempre testeamos que esas funcionalidades impresas efectivamente funcionan, tanto en los circuitos de iluminación, como los sensores, como los circuitos calefactables. Y una vez que hemos verificado que esas funcionalidades están correctamente impresas y que funcionan, procedemos a la fabricación del composite. Y en este caso, como veis, nos hemos salido del laboratorio de impresión funcional y hemos bajado a la planta de fabricación de composite. En uno de esos proyectos sinérgicos dentro de Tecnalia, en el que colaboramos con la plataforma de composites y con la de polímeros, pues bueno, en este caso se desarrolla un proceso de fabricación. Aquí veis que las primeras capas que se están depositando sobre el molde no llevan funcionalidad, pero ya estamos añadiendo al laminado esas capas de fibra de vidrio con las funcionalidades impresas. A la izquierda vemos el calefactable, a la derecha creo que era el circuito de iluminación, disculpad, la interfaz humano-máquina. Y otra vez, prueba con el vídeo. Disculpad. Bueno, se termina el laminado y se procede a la fabricación del composite. Extraemos el componente de la estufa, se hace una comprobación final y ya está. Ya está. Aquí se está verificando que las funcionalidades efectivamente están correctas, que no han sufrido desperfectos en el proceso de fabricación del composite. Y todo lo que veis ahí está perfectamente embebido en esa pieza. Entonces, antes hablábamos de que un reto era el tamaño, ¿no? Un reto es el tamaño, porque hablábamos de una pieza grande, pero otro reto era, en ese proceso de embebido en el composite, ¿cómo aseguramos que las propiedades estructurales de esa pieza no se vean dañadas? Al final, no estamos dejando de introducir elementos ajenos que normalmente no estarían en un laminado convencional. Estamos introduciendo elementos ajenos que, en el caso de que fuese, en vez de esos tejidos de fibra de vidrio, fuese, por ejemplo, una lámina de policarbonato, estaríamos creando una fuente clara de delaminaciones y de defectos. Pero gracias a que hemos impreso sobre fibra de vidrio, sobre pelos transpirables, conseguimos que la resina fluya a través de dichos sustratos y al final las capacidades estructurales de la pieza de composite no solo no se merman, sino que incluso hemos visto casos, tenemos ahí datos concretos en los que la capacidad estructural del composite ha aumentado. Mira, como curiosidad, aprovecho que se ha parado el vídeo, aquí se ve sobre este área grande que es el calefactable impreso, son tintas de plata, tintas de carbono, por las que recorre la electricidad y eso se calienta por efecto Joule. Y vemos aquí a la derecha del punto azul ese sensorcito de temperatura que lo hemos visto en alguna transparencia anterior. Veíamos que estaba impreso sobre un velo blanco y si veis, se puede llegar a intuir, ¿no? El velo sigue ahí, pero como ha sido atravesado por la resina, desaparece. O sea, está ahí, pero ya no se ve blanco, sino que lo que vemos es el color de la resina. Lo cual nos da una idea de lo firmemente anclado que está al resto del laminado. Pero de hecho, pasando la mano por encima, solo podríais notar una superficie totalmente plana. Las funcionalidades que os he mencionado. Y eso es. Por mi parte, esto es lo que os quería contar ahí. Aparte de lo que hemos hablado hasta ahora, sí que quiero que os salgáis de esta sesión con la idea de que la impresión funcional es un ámbito muy prometedor, con muchas funcionalidades posibles, con muchos campos de aplicación posibles, pero que hay cierto reto en cuanto a la integración de esas tecnologías en vuestros procesos habituales.
Es por ello que creemos que la senda lógica a seguir es sentarnos, que compartáis vuestras necesidades, que nosotros entendamos vuestros procesos, vuestra visión de I+D, por dónde la encamináis, y de esa manera tratar de encontrar colaboraciones posibles con idea de, sobre todo, yo creo que hay que poner el foco en desarrollar soluciones que tengan cabida en el mercado. Porque al final, hablamos antes de disrupción. Si conseguimos que esto sea de adopción masiva, va a traccionar de todos esos retos que quedan por cumplir, sea en escalado, en sostenibilidad, en lo que fuera. Así que reiterar la invitación a que vengáis a Donosti. Yo creo que me gusta más cuando hacemos in situ, ya sea aquí o sea en vuestras instalaciones, porque al final presencialmente es donde surge la magia, pero en cualquier caso, encantados de que nos enviéis ideas, podemos quedar, hacer un Teams rápido y hacemos esa valoración preliminar de si este campo tiene encaje con vuestras tecnologías y si es así, pues cómo podemos encaminarlo. Así que por mi parte, nada más. Si te parece, Manuel, igual podemos pasar a la ronda de preguntas en caso de que haya alguna. Sí, bueno, antes de nada, Ibai, por mi parte, comentarte que no es porque sea compañero tuyo, pero creo que la presentación ha sido muy interesante y, de hecho, me había apuntado aquí dos reflexiones que has hecho, que, bueno, una de ellas la has comentado ahora, ¿no? Un poco la problemática asociada al caso de uso, del escalado, el hecho de por qué la tecnología no la vemos tan a menudo, ¿no? En los productos que los que estáis aquí, los asistentes, la industria que estáis aquí, pues fabricáis esos productos y por qué no se ve tan, tan a menudo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya lo has explicado un poquito, ¿no, Ibai? Eso es. Lo he dicho, es una tecnología prometedora, pero queda trabajo por hacer. Queda trabajo por hacer, pero cada vez estamos más cerca. Y es un buen momento para hasta ahora ha sido un campo muy en el área de las universidades, luego de los centros tecnológicos, de las empresas igual más innovadoras, pero vemos que ya estamos ya en terrenos bastante más altos. Entonces, es un buen momento para engancharse y ver cómo podemos adoptar estas tecnologías para ampliar nuestro portfolio de productos, abrir nuevas líneas de negocio, lo que corresponda. Luego, bueno, otra de las reflexiones que has hecho tiene que ver con el ámbito de la circularidad. Es decir, has mencionado que a mayor nivel de integración, surgen los retos en torno a la circularidad, ¿no? Entonces, pues que ya se está trabajando en los materiales, en hacer que estos materiales sean lo más sostenibles posibles y a su vez que sean reparables, ¿no? Al final, has mencionado, y eso es cierto, ¿no? Y supongo que muchos de vosotros los que estáis aquí, pues igual no conocéis la tecnología, pero como decías, Ibai, o sea, tanto la tecnología como los casos de uso son totalmente disruptivos, ¿no? Y eso es un poco por donde tenemos que tirar, ¿no? Eso es. Entonces, no sé si hay alguna pregunta así muy específica que no sé cómo andamos de tiempo, pero igual podemos aprovechar y si no, en cualquier caso, ya sabéis, nuestros teléfonos están abiertos y los mails creo los tenéis al final de la presentación también. Sí, pues bueno, hay varias preguntas, no muchas, eso es cierto, y bueno, estoy intentando agruparlas porque muchas de ellas... Se ha explicado muy bien, Manuel, se ha explicado muy bien. Sí. Entonces, os quería lo único animar a que, bueno, tenéis tiempo a que pongáis, si queréis, si tenéis alguna duda, las preguntas solamente las vemos aquí en Tecnalia. Mientras voy agrupando las que tenemos aquí, si queréis, podéis ir poniendo alguna más, ¿eh? Entonces, básicamente, Ibai, a ver, pues mira, justo podríamos agruparlas en dos preguntas. Una de ellas, pues varios de vosotros habéis preguntado, pues sobre todo respecto a una de las piezas de composite grandes que ha surgido, que se ha mostrado en la presentación, ¿qué proceso se ha seguido para la fabricación de la misma? Una pieza en composite, una pieza grande, ¿eh? Me estoy refiriendo, Ibai. Sí, seguramente os referís a la del portón, el que hemos visto el final, esa pieza grande. Lo dicho, si la pregunta viene de alguien del sector del composite, igual os emplazaría a que discutáis los detalles, los pormenores con nuestro equipo de composites, pero sí que lo que hemos visto ahí, yo os puedo decir que es un laminado de fibra de vidrio, algunas de esas capas son sobre las que se ha impreso, son también fibra de vidrio y algún velo electrohilado, y el proceso que se ha seguido para la fabricación del composite ha sido prepreg.
Entonces, sí que hemos trabajado con infusión y con RTM. En ese caso concreto, las capas que no iban impresas eran prepreg. Entonces, bueno, pues bolsa de vacío y en estufa en este caso. Vale. A ver, otra de las preguntas que, bueno, que entiendo que no es fácil de responder, puesto que al final pues cada pieza y cada material es diferente, es, nos preguntan pues varias personas aproximadamente sobre, bueno, qué tiempo de ciclo tienen las impresiones sobre estas piezas, bueno, sobre todo las piezas fabricadas en 3D, en tres dimensiones, perdón. Sí, este es un tema recurrente, ¿no? Al final, los que sois ajenos a estas tecnologías, pues siempre tenéis en mente el tiempo de ciclo, los 30 segundos de la inyección o las horas del composite, lo que fuera. Entonces, es que depende mucho de qué aplicación estamos hablando, qué área hay que cubrir, cuántas capas va a hacer falta, qué funcionalidad va, qué tecnología de impresión es la que estamos utilizando. Entonces, al final es complejo dar una respuesta. Sí que es verdad que la viabilidad industrial está, yo creo que garantizada, porque los robots se mueven rápidamente y las técnicas de impresión, dependiendo de la técnica de impresión, pues podemos estar hablando en este nivel preindustrial en el que estamos trabajando en nuestro laboratorio, pues estamos hablando de velocidades hasta cierto punto lentas, ¿no? Igual hablamos de imprimir 5, 10 centímetros al minuto, lo cual parece mucho, pero estamos obviando la posibilidad de que si hay un caso de uso claro, un producto claro que hay que escalar y para ello requiere que diseñemos una máquina conjuntamente con el equipo de medios productivos de Tecnalia, por cierto, que monte diferentes cabezales para acelerar ese proceso, pues yo creo que las capacidades tecnológicas están ahí y no son limitantes técnicos los que vayan a hacer que un proceso de impresión funcional encaje en una cadena de producción establecida. Sé que ha sido un poco ambigua la respuesta, ¿eh? Pero es que no hay una respuesta clara. Depende mucho del producto y de la tecnología adoptada. No. Y hay otra pregunta que igual quizás es una pregunta un poco abierta y no fácil de responder. Bueno, es en torno a la vinculación de la impresión funcional, de lo que hemos comentado aquí, con una electrónica más convencional, la que conocemos hoy en día, pero que es cierto que evoluciona tanto en materiales como en flexibilidad. Es decir, entendemos pues que cada vez se está trabajando más a mano con esta innovación electrónica. Sí, en la electrónica convencional, lo dicho, se están dando muchos pasos en cuanto a miniaturización, incluso fabricación aditiva de las propias PCBs. Siempre han existido. Un circuito flexible y está ya establecidísimo en el mercado. Lo que la impresión funcional aporta respecto a eso es ir más allá, sobre todo, en la integración. Sí que es verdad que se dan avances en las PCBs convencionales, en los circuitos flexibles, pero a día de hoy no es viable, por ejemplo, integrarlo en un composite o no es viable integrarlo sobre una geometría compleja 3D. Pero va mucho por la integración de esas funcionalidades en componentes, en materiales complejos, geometrías complejas, va a tirar yo creo que por ahí. Bueno, también, no sé, es siempre espinoso, ¿no? El tema de la sostenibilidad es un driver importante también. Sí que es verdad que a día de hoy a las empresas les cuesta, ¿no? Pues sostenibilidad, pues es un plus, pero no es un must. Bueno, sí que es verdad que si nos atenemos a que son materiales, en principio incluso de base orgánica, no críticos y que encima podemos asegurar la circularidad porque todas las funcionalidades están embebidas en la pieza porque se pueden reparar, se pueden recuperar. Son tecnologías de fabricación aditiva lo que permite reducir el consumo de materiales y energía. Si tomamos todo eso, podríamos argumentar que puede llegar el punto, si todo avanza técnicamente lo suficiente, en que tendremos una alternativa real más sostenible que la electrónica convencional. Pero lo dicho, es que va a depender mucho del caso, porque seguro que van a seguir existiendo aplicaciones mucho más viables mediante electrónica convencional que mediante impresión funcional. Bueno, hay aquí una persona nos pregunta sobre la integración en textiles que sean lavables, es decir, cómo hemos abordado
la aplicación de sensores en textiles que sean lavables y también, por supuesto, en lo que respecta a las tintas, es decir, el hecho de que mantengan sus propiedades, ¿no?, eléctricas tras el lavado de estos textiles. Sí, pues bueno, está claro, al final, no tengo aquí los números, pero cuando imprimimos sobre un textil, esperamos que ese textil se pueda lavar, sobre todo si hablamos de aplicaciones de deporte y demás, para lo cual es muy importante que trabajemos, y no sé quién haya hecho la pregunta, pero ha sido muy certera, en los materiales, porque sí es verdad que los materiales que utilizamos habitualmente, los materiales funcionales, plata, cobre y demás, aguantan los ciclos de temperatura, los ciclos de estiramiento y este tipo de requerimientos, aguantan. Pero es importante que lleven asociado un encapsulado que los proteja de esos ambientes agresivos. Porque cuando introduces una prenda en la lavadora, hay rozamiento, es importante no dejar esos circuitos al aire libre. Entonces, en ese sentido, una de las líneas de investigación más importantes que estamos abordando es la impresión de materiales dieléctricos y encapsulantes, precisamente para evitar que la impresión, en algunos casos, se haga sobre una capa lo suficientemente estable que soporte todos esos procesos posteriores, pero también para cubrir ese circuito y protegerlo de agentes externos. Otra de las preguntas es sobre si es necesario disponer de salas blancas para realizar este tipo de impresión. Pues hasta el día de hoy, ya habéis visto, nuestro laboratorio no es una sala blanca. Hay algunas máquinas que sí que están carenadas, pero bueno, te diría que igual a nivel industrial, no sé, habría que verlo. Habría que ver, también depende mucho de la aplicación. Si estamos hablando de un calefactable, que igual es un área más grande a cubrir, una pequeña mota de polvo, pues no va a afectar. Pero si ya entramos en la impresión de sensores, en la que estamos hablando de líneas de unas pocas micras, ahí sí que la repetitividad va a ser importante y habría que valorar, ¿eh? Pero puede que tengamos que ir o una máquina carenada o ya imprimir directamente en sala blanca. Otra de las preguntas, y entiendo que también pues, depende de cada caso de uso, ¿no?, nos pregunta sobre el acompañamiento, el desarrollo que hacemos como centro con la empresa hasta la integración. O sea, ¿qué plazos, entre comillas, medios, pues estamos dando, ¿no? Ya, pues la misma respuesta. Depende. Depende de la aplicación. Si es una aplicación muy, muy, muy concreta, con una funcionalidad que ya tengamos ya desarrollada, integrable en unos procesos ya relativamente consolidados, pues pueden ser proyectos muy cortos. Hemos llegado a hacer actividades de prototipado, de funcionalización de producto en 3 meses o incluso menos. Si ya estamos hablando de funcionalidades más complejas, de un proceso no totalmente establecido, pues tenemos proyectos que pueden ir desde eso, desde los 6 meses hasta igual 3 años, pero normalmente cuando vamos a los proyectos más grandes ya estamos ya desarrollando tecnologías innovadoras que luego resultan a veces incluso una patente, tenemos casos de spin-offs, pero bueno, depende también lo ambicioso del producto. Si es solo una validación preliminar de este tipo de tecnologías o si ya queremos ya ir a algo más ambicioso. Bien, otra persona nos pregunta sobre las tintas. Bueno, ¿qué tipo de tintas utilizamos y si nos las fabrican expresamente, ¿no? Yo diría que aquí estamos hablando de tintas comerciales, ¿verdad, Ibai? Sí, trabajamos estrechamente con los fabricantes de tintas, pero es verdad que nosotros como tal no formulamos las tintas. Al final, en esta estrategia de especialización que hemos visto, pues decidimos, pues es un campo en el que ya hay otra gente. Sobre todo, vemos que están reaccionando mucho los grandes fabricantes, Henkel, Dupont, Chimet, este tipo de empresas. Nosotros lo que hacemos es, trabajamos con ellos. En caso de que veamos que hay un requerimiento, tenemos cierta mano para que ellos preparen sus formulaciones un poco ad hoc, pero la idea es, recibimos esos materiales y trabajamos añadiendo disolventes o este tipo de aditivos para permitir la impresión con diferentes tecnologías de impresión, pero normalmente en base a tintas comerciales, lo cual es también una decisión estratégica desde el punto de vista de que si queremos que una empresa al final industrialice esto, es más viable que reducir el número de incógnitas y si garantizamos que esa tinta que hemos seleccionado como la más apropiada para su aplicación es ya un grado comercial que está disponible por un gran fabricante,
pues eliminamos cierta incertidumbre de cara al escalado y a la industrialización. Bueno, nos quedan ahora 4 minutos y han entrado justo bastantes preguntas, entonces tenemos que ir respondiendo pues lo más rápido posible y espero que se puedan responder todas las preguntas, ¿no? Nos preguntaban sobre cuál es el equipo que permite la impresión sobre geometrías 3D. Ibai, te hemos perdido. Ah, no te vemos. No. Vale. Entiendo, es el equipo que tenía la cubierta de naranjas. Pero bueno, Ibai, bueno, responde tú. Sí, es un equipo preindustrial, en este caso es de la marca. Bueno, luego como vais a tener la presentación y el vídeo, ahí creo que aparece la referencia incluso de la máquina, pero bueno, lo dicho, es una máquina de la empresa Neotec. Al final es un integrador que nos permite montar diferentes cabezales de impresión. No es una tecnología de impresión como tal, es más una máquina multiuso. Sí. Luego, bueno, hay otra pregunta que bueno, igual parte ya se ha respondido en lo que hemos comentado antes sobre la circularidad. Pues bueno, nos preguntan aquí qué acciones estamos desarrollando desde Tecnalia, ecodiseño, materiales compostables, si prevenimos y estudiamos entonces también la reciclabilidad y la reutilización de este tipo de circuitos, cómo lo hacemos, bueno. Bien, sí, aquí sobre todo estamos abordando este tema desde dos vías bastante diferentes. Una es la de evitar que esa pieza llegue al reciclado mediante mecanismos que faciliten su reparabilidad. Per se, ya son soluciones más sostenibles porque al estar encapsuladas dentro de la pieza, están preservadas de los agentes externos y hacen que su durabilidad, su fiabilidad sea mayor. Pero en algunos casos sucede que se estropean. Entonces, ahora estamos trabajando, sobre todo con la gente de polímeros y de composites, en hacer que esas funcionalidades que están embebidas en la pieza sean accesibles. Normalmente, mediante la eliminación de las capas superiores, retrabajo de la electrónica y remanufactura de la capa que ha sido eliminada. Y la otra, también muy clara y es más tradicional cuando hablamos de sostenibilidad, es la recuperación de los materiales. Sí que es verdad que al final, si estamos integrando un sensor capacitivo en una pieza de plástico grande, el material que vamos a poder recuperar va a ser pequeño. Pero sí que es importante establecer los mecanismos y los materiales más adecuados para que esa plata va a ser separada de ese polímero y que cada uno lleve su vía de reciclado y de reutilización. Hay otra pregunta que, bueno, has mencionado ahora la parte de la encapsulación, ¿no? De para proteger los elementos. Bueno, es una pregunta que va al hilo de lo que hemos hablado antes de los textiles lavables. Entonces, nos preguntan que ese encapsulado protege la tinta, pues se debería permitir que aún así la tinta conductiva estuviera en contacto con la piel y que el encapsulado no interfiera en la conexión del dispositivo, que cómo lo hacemos, pero entiendo que estamos hablando aquí de sensores, ¿no? Sí, justo ahí habéis ya tocado en un tema. Es claro, los sensores que están en contacto con la piel son los biosensores. Y para eso hay un equipo especializado dentro de Tecnalia. Nosotros, en impresión funcional, estamos enmarcados en la unidad de negocio de industria y movilidad. Entonces, los sensores que estamos trabajando, nuestro equipo en particular, son más de resistencia, de temperatura, de resistencia de deformación, de temperatura, este tipo de cosas. Cuando vamos ya más al biosensor, es el equipo de salud los que igual os pueden dar más respuesta a eso. Porque es verdad que los sensores que en nuestra plataforma trabajamos no están en contacto con la piel. En cualquier caso, a la persona que haya hecho esa pregunta, el contacto sigue siendo el mismo, Manuel o yo, y os redirigimos al equipo que corresponda. Bueno, estamos ya muy justitos de tiempo, entonces vamos a responder una última pregunta y las preguntas que han quedado en el tintero, pues que son, pues estoy viendo unas cuantas, os diría a los que nos las habéis propuesto, pues que nos las hagáis por mail o intentamos, bueno, responderoslas por ese medio, ¿no? Entonces, hago la última pregunta, tiene que ver con, se menciona aquí el adhesivo conductor, que se usa para los componentes, para la fijación, que cómo se dispensa, ¿no? Que requiere una temperatura de curado, cómo se aplica y si tiene limitación en formatos de componentes. Sí que es verdad que el adhesivo conductor es un caballo de batalla.
A día de hoy estamos trabajando con grados comerciales. Normalmente son adhesivos isotrópicos que estamos depositando por dispensación, por ejemplo. Es un reto. Justo ahí también he visto como un punto importante. Sí que existen grados comerciales y sí que estamos trabajando con ellos. Normalmente con dispensador y con piezojet, una de las tecnologías que hemos visto que podemos montar en esa máquina de 5 ejes. Pero es un reto. Es un reto porque creo que acabas de hablar de encapsulados. Bueno, si algo habías dicho de componentes, es un reto en cuanto a obtener la separación, por ejemplo, entre pads, si vamos a adherir un componente discreto, porque, lo dicho, son adhesivos isotrópicos, lo cual hace que tengamos que ir a que los pads estén totalmente separados. Y, bueno, ahí hay también un campo de desarrollo importante. Igual que hablábamos antes de encapsulados y dieléctricos, estamos afrontando el reto de los adhesivos por las mismas vías. Igual no os puedo contar mucho, pero sí que tenemos ahí alguna idea bastante prometedora. Bueno, pues gracias, Ibai, por tu intervención. Son las 11:02 y, bueno, pues lamentablemente tenemos que dar fin a este webinar. Ha habido bastante participación por vuestra parte. Se han quedado preguntas sin responder que bueno, a las que os responderemos pues, a lo largo de esta semana. Y en cualquier caso, si os queréis poner en contacto con nosotros, pues adelante. En la presentación creo que aparece tanto la dirección de correo electrónico de Ibai, que es ibai.santamaria@tecnalia.com, como la mía, que es manuel.esteban@tecnalia.com. Como última reflexión, pues bueno, entiendo que esta alta participación pues me hace pensar que ha sido de interés. Espero que os haya servido pues para ahondar más en esta tecnología, que como comentábamos es una tecnología disruptiva, ¿no? Y bueno, desde Tecnalia os agradecemos vuestra atención y os esperamos de nuevo en los próximos webinars que iremos organizando. Muchas gracias a todos y bueno, pues hasta otra ocasión. Bueno, gracias. Gracias.